down and leave the lights down low. Try forever, doesn't matter where we go. Keep you up, keep you out in this town. Hit me up when we find our way out. Wide awake, no, we're not sleeping. You've got a way, a way of keeping me up. Better not slip up. Can you keep up? Cause I'm not easy enough this time. Radio up, we'll never go home. A smile hides on your face, so just let go. Slowly slipping away, but we both know I might be gone, but this is so much sweeter than all the times I spent writing letters by myself. I can show you better when we're left alone. Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente llegaron los de mudanza. Hombre, buenos días, servicio de mudanza. Dije bienvenidos. Ellos agarraron las cajas, fuimos donde mi auto yéndonos. Cana, esto es un coche. Dije así es. Luego de unos minutos llegamos, estaciona el auto en la noche. Kobayashi, bueno, vamos a ver qué habitaciones usaremos. Este es el salón, está para la PC y libros. Está mi habitación con mi cariño. Fuimos a otra habitación y está encendiendo la luz, la habitación que compartirán Toru nuestra habitación. Dije sí, pueden usarla como gusten. Toru sí, saltando a la cama. Kana también saltó a la cama. Luego me fui a bañar, estaba en la bañera. Pensé, esta nueva vida me gusta. Toru abrió la puerta, la vi. Toru, te froto la espalda. Dije tranquila, estoy bien así. Toru, te gusta que deje todo limpio. Dije vaya argumento, bien, entra. Toru sí, entrando me levanté. Toru se sonrojó, le salió un hilo de sangre de la nariz al ver mi cuerpo. Me senté, dije me estás mirando demasiado, ¿no crees? Toru, lo siento. Dije no debes disculparte, está bien. Ella comenzó a lavar mi espalda. Toru pensó, eres muy amable Natsu-san, además que eres muy lindo. Vio mi cuello, tiene una cicatriz, se la habrá hecho en un combate. De hecho su cuerpo parece hecho para las peleas. Dije por cierto, Toru sí. Dije no es más fácil limpiarte en esa forma. Toru, bueno sí, pero es más limitado, además hay muchas normas en este mundo, es un poco sofocante. Dije comprendo, dime no te gusta tu forma humana. Toru, no, me abrazo, esto es esto. Dije ya veo, estaba sonrojado. Toru, te sonrojaste. Dije no sé de qué hablas. Viendo a otro lado, Kana abrió la puerta. Kana, voy a entrar. Toru-san, límpiame. Toru, bueno, está bien. Dije empieza a llenarse. Me levanté tirándome encima un balde de agua, quitándome el jabón. Toru y Kana vieron mi abdomen, les salió humo de la cabeza, bajaron la mirada a mi entrepierna, pero estaba cubierta por una toalla. Dije porque miran esa zona. Ellas se dieron cuenta, sonrojándose más. Kana vio una cicatriz en forma de X en mi lado izquierdo. Kana, Natsu-san, ¿cómo te hiciste esa herida? Dije bueno, esta herida me la hizo el dragón de la sombra blanca. Toru, ¿qué tipo de dragón era? Dije este dragón controlaba la magia de luz y sombra. Recordé a Rogue del futuro y cuando mató a Luki del futuro. Kana, increíble Natsu-san. Dije bueno, terminen de bañarse. Saliendo al día siguiente, Toru despertó viendo a su alrededor, sonrió. Toru, allá voy. Se levantó yendo a la cocina. Desperté, me levanté sin despertar a Kobayashi, fui a la sala. Dije buenos días Toru. Toru, buenos días Natsu-san. Dije Toru, te limpiaré a ti por lo de ayer. Ella se sonrojó, por aquí caminando. Toru sí, comenzando a quitarse la camisa. Dije eso no será necesario. Toru, subimos a la terraza. Toru volvió a su forma dragón. Estire mi mano, salió un pequeño torrente de agua. Toru, qué bien, pensé es como si lavara un camión. Toru, gracias Natsu-san. Dije es un placer. Luego fui a la oficina con Kobayashi. En la noche estábamos volviendo a casa estresados. Kobayashi es mi viejo apartamento. Dije maldición, me equivoqué. Nos fuimos a nuestra casa. Al día siguiente estaba acostado, comenzó a haber mucho ruido. Me tapé los oídos, hubo más ruido. Agarré la almohada tapándome los oídos, el ruido aumentó. Pensé demonios mis oídos. Me levanté, abrí la puerta. Dije ¿quién demonios hace tanto ruido? Las chicas me vieron. Kobayashi, cariño, el ruido viene de afuera. Me senté. Toru, tus oídos son muy sensibles, además somos ruidosas. Dije lo siento, lo siento. Kana, Natsu-san, ¿te molesta demasiado el ruido? Dije sí, no me creo que me pase esto en mi día libre, siento que mis tímpanos van a explotar. Kobayashi, el ruido viene de los pisos de arriba. Toru, subo a quejarme. Dije sí, podría
vayas por favor, Kobayashi. Agarro mi cabeza poniéndola en su regazo. Kobayashi, asegúrate de no hacerlos enojar. Toro entendido, si no me hacen caso los asesinaré, destruiré y pulverizaré. Kobayashi, no lo hagas. Ella se fue. Kananatsu-san, tus sentidos son más sensibles que los nuestros. Dije, bueno, mi raza de dragón tiene muy desarrollados sus sentidos. Kobayashi, ahora descansa, cariño. Dije, gracias. Luego de unos minutos oía como discutían los vecinos. Toru, sus voces hacen mucho ruido. Ellos, lo siento. Toru pensó, los humanos no dejan de cometer errores, son incorregibles, tendré que matarlos. Sacando sus garras abrí la puerta. Dije, puedo decir algo, lo que nos molesta es el ruido. Cuando queremos tranquilidad porque no organizamos horas donde no queremos ruido y hacemos un horario. Ellos sonrieron, si hay conflictos podemos usar tapones. Ellos aceptaron. Entramos dentro. Toru, ¿te parece bien? Natsu-san, ¿no han aprendido desde que evolucionaron de los monos? Kobayashi, eso también me afecta. Dije, bueno, normalmente no me importaría si no estuviera estresado. Además es normal que a veces se moleste a otros en la vida, especialmente si son vecinos. Toru, cielos, eres demasiado bueno. Dije, tampoco me gustaría si fuera demasiado silencioso. Los humanos siempre cometen errores pero aprenden de ello y mejoran, eso me gusta. Kobayashi sonrió, voy a descansar un poco apoyando mi espalda en el sofá. Toru, bien. Kobayashi puso su cabeza en mi regazo. Kobayashi, yo también voy a descansar. Dije, está bien. Vi a Kana que estaba durmiendo, le acaricié la cabeza, ella sonrió. Toru se sentó a mi lado izquierdo poniendo su cabeza en mi regazo. También cerré mis ojos. Toru, hago mucho ruido. Dije, a veces sí. Toru, te molesta. Dije, a veces me molesta. Toru bajo su mirada, pero creo que una vida así me gusta. Toru sonrió, voy a dormir. Toru, bien, yo también. Luego de varios minutos Toru comenzó a mover sus dientes haciéndolos rechinar. Me levanté tapándome los oídos. Kobayashi también. Kobayashi, haces mucho ruido. Al día siguiente en la tarde estaba haciendo un informe en la PC. Kana, me jaló de mi chaleco, la vi. Kana, ¿me puedes ayudar a dormir? Dije, claro. Me senté en el sofá. Kana puso su cabeza en mi regazo, le comencé a acariciar su cabeza. Ella se quedó dormida. Al día siguiente en la oficina nos llegó una invitación para el evento de la empresa. Kobayashi, ¿qué hacemos? No me gusta tener que ir obligada y no poder pedir cierto licor. Dije, tienes razón. Taquilla, directos al grano. ¿Y por qué no se inventan una excusa? Dije, una excusa, ¿qué tal una fiesta? Kobayashi, me parece una buena idea. Taquilla, grandioso, estaré ahí. Dije, no llegues tarde al día siguiente. Toru, una fiesta. Kobayashi, sí, mi cariño, hablo con Taquilla para hacer una fiesta aquí. Dije, como excusa para no ir al evento de la empresa. Toru, lo vas a invitar aquí. Dije, vamos, no pongas esa cara, es buen chico. Toru, bien, me aguantaré. Entonces puedo invitar a unos amigos. Kobayashi, amigos, los del distrito comercial. Toru, no, dragones, no te preocupes, son dragones que saben comportarse. Kana se hizo una trenza. Kobayashi, sigue preocupándome, la liga que tenía puesto en su trenza se rompió. A Kana, dije, tranquila, si pasa algo me ocuparé yo luego en la noche. Kobayashi, hemos vuelto. Kana y Toru, bienvenidos a casa. Taquilla, con permiso. Toru, bien, bienvenido adelante. Taquilla, no soy bienvenido, ¿verdad? Tú debes de ser Kana-chan. Buenas, Kana, buenas noches. Taquilla, que god loli más linda. Dije, sí, ¿verdad? Entramos cerrando la puerta. Kobayashi y tus amigos. Toru, deberían estar aquí temprano. El timbre sonó. Toru, sí, abriendo la puerta vimos a un dragón terrorífico. Toru cerró la puerta. Taquilla y Kobayashi estaban en blanco. Yo estaba en guardia. Toru, por favor, un momento, abriendo un poco la puerta. Fafnir-san, adopta la forma que te envié en la foto. Fafnir, qué fastidio, transformándose, entrando. El mundo está lleno de problemas, me vio. Tengo ganas de acabar con él. Dije, no me lo digas. Toru, Natsu-san, este es Fafnir-san. Dije, un placer, Fafnir. Taquilla, Natsu no se intimida ante nada. Dije, espero que nos llevemos bien. Kobayashi, Toru, siento vibraciones hostiles de él. Toru, bueno, no le gustan los humanos. Es un dragón maldito que protege su tesoro desde hace mucho tiempo. Dije, es un nin. Y el timbre sonó. Kobayashi, invitaste a más. Toru, es la última. Entró una chica, vi sus pechos, pensé, pero son enormes. Dragona Toru. Toru, hola, ha pasado mucho tiempo. Natsu-san, esta es Quetzalcoatl-san. Lukoa, encantada con Lukoa, bastará.
Kobayashi, ¿por qué son tan grandes las de los dragones? Y deja de pensar en cosas pervertidas, cariño. Dije, no puedo evitar pensar en eso. Bueno, encantado, soy Natsu y ella es mi esposa. Kobayashi estaba viendo su cuerpo. Lukoa, ¿pasa algo? Dije, ¿viniste así hasta aquí? Lukoa, ¿sí por? Dije, sí que vas fresca. Lukoa, ¿qué? Dije, no soy el único pervertido. Aquí le estaba tocando un pecho. Lukoa se sonrojó. Kobayashi, cariño, dándome un puñetazo en la cabeza. Dije, ouch, Lukoa siempre es así. Kobayashi, Sep, fuimos a la sala. Estaba jugando un videojuego. Fafnir se acercó al televisor. Puse en pausa el juego. Dije, ¿quieres probar? Fafnir asintió agarrando el mando. Taquilla, enséñale a jugar. Me fui a la mesa. Taquilla, cuando ataques esquiva hacia atrás, así así. Dije, no puedes correr mientras hace eso. Taquilla, inténtalo de nuevo. Lo derrotaste, ahora ignora el cofre. Pero Fafnir fue hacia él. Dije, es un mimic, moriste. Fafnir se enojó, está enganchado. Lukoa, Toru casi nunca sonreía, me vio. Debe ser gracias a ti. Dije, en verdad solo soy un chico normal. Lukoa, esa chica nunca ha tenido nada normal, no solo ella, también sus amigos. Dije, Lukoa-san, yo también estoy agradecido con Toru, susurrando. La verdad, antes tampoco tenía una vida normal y no sonreía mucho. Gracias a Kobayashi y Toru eso cambio, pero no se lo diré, dándole una enorme sonrisa. Lukoa se sonrojó también sonriendo. Toru, la cena está lista. Dije, sí. Kobayashi, bueno, a comer, puedes beber. Lukoa, beber puedo, déjame ver mis maldiciones primero. Kobayashi, maldiciones. Toru, hace mucho tiempo Lukoa-san dejó de ser una diosa por el alcohol, le obligaron a beber con alcohol, maldito borracha. Buscó a su hermana y Lukoa comenzó a mover sus manos gritando, Lukoa, no sigas. Dije, así que hubo tijerazos. Lukoa me estaba riendo. Kobayashi, los dragones no tienen pasados normales. Dije, creo que sí. Luego de unos minutos de estar tomando sake, Kobayashi, como te dije, los mayordomos no pueden ser jovencitos, está fuera de toda duda, golpeando la espalda de Fafnir. Fafnir, para, voy a morir. Taquilla, no, no, los mayordomos jóvenes y apuestos tienen su aquel, golpeando la espalda de Fafnir. Fafnir, dije que pararan. Kobayashi, carecen de esa sabiduría. Lukoa es muy diferente cuando está borracha. Dije, así es. Kobayashi, mujer, conviértete en sirvienta. Lukoa, Kobayashi, Natsu, tú también. Dije, no. Kobayashi, tacaño, Toru, sé una sirvienta. Toru, si ya soy una. Kobayashi, ya te dije, eso es cosplay. Si tienes quejas, cariño, desnúdate. Dije, yo que tengo que ver. Kobayashi, ¿qué les pasa con esos pechos gigantes? Taquilla, Fafnir, dono, no debes mancillar tus ojos, tapando los ojos de Fafnir. Kobayashi, compartan algo conmigo. Fafnir, para, no veo. Toru, pero es imposible. Kobayashi, si no pueden, desnúdense. Dije, sigue con lo mismo. Al día siguiente, Toru y Kana estaban viendo la televisión moviéndose de un lado a otro. Dije, si algunos mueven su cuerpo también. Luego de varios días vi a Kana. Dije, últimamente ha estado mirando mucho, ¿crees que le interesará? Toru, Kana, eso creo, todos los dragones han pensado lo mismo alguna vez, así es la juventud. Kobayashi, ¿de qué hablas? Toru, de erradicar la humanidad, ¿no? Dije, no, hablo de la escuela. Toru, la escuela, veo ese tema a menudo en internet. Kobayashi, internet, ya te acostumbraste. Me levanté yendo donde Kana. Dije, Kana, ella me vio, moví mi mano indicándole que se acerque. Ella se acercó. Kana, que Natsu-san. Dije, bueno, ¿quieres ir a la escuela? Kana, silly, saltando abrazándome. Dije, bien, ya que estamos, yo también iré. Kobayashi, pero no estás muy grande. Dije, tengo una solución para eso. Toru, ¿y para qué quieres ir, Natsu-san? Dije, bueno, siempre quise conocer una escuela humana, creo que esta es una buena oportunidad. Nos fuimos a comprar materiales al distrito. Kana, Natsu, deprisa, deprisa, jalándome del chaleco. Toru, Kana, no molestes a Natsu-san. Kobayashi, necesitan todo esto para ir a la escuela. Dije, tú lo has dicho. Toru, es un complot de la escuela y los fabricantes, es una conspiración. Dije, no creo que sea verdad. Toru, internet dice que sí. Pensé, también es una mala influencia para dragones. Kobayashi, primero vamos a la papelería. Fuimos a una. Señora, bienvenidos. Kobayashi, si esto es, las papelerías no han cambiado. Dije, ¿lo crees? Kobayashi vio a Kana. Kobayashi, ¿por qué me miras así? Kana, no son lindas. Kobayashi, Toru, cielos, no lo entiendes. Kobayashi-san, déjamelo a mí. Dije, veamos qué hace. Nos fuimos a una tienda de aves. Dije, ¿y este lugar? Kobayashi, las plumas de aves vivas hacen buenas plumas. Kobayashi, qué miedo. Kana estaba con una aura depresiva. Dije, este parece que tampoco.
Todo es extraño en el otro mundo, todos usaban plumas. Kana, quiero una linda, dije, así que cosas lindas, lo tengo. Escuché que abrió una tienda fuera del distrito comercial, fuimos a ese sitio entrando. Kobayashi, ¿qué es esto? Todo brilla. Kana Natsu mostrándome un bolígrafo, que es como se usa. Saqué una pequeña libreta escribiendo con su bolígrafo, dije, lo usas para escribir. Kana, agarre un lápiz, dije, pero nosotros usaremos un lápiz. Kana, Toru estaba escribiendo algo. Toru Natsu-san me lo mostró, ¿qué tal esto? Dije, está bien hecho. Kobayashi, esta dragona. Kana, oye, Natsu me mostró una grampa, y esto que parece unas fauces de dragón, dije, se usa así agarrando la hoja que había escrito Toru engrampándola. Kana estaba emocionada. Toru, qué artefacto más maligno, dije, ¿a qué viene eso? Kana, y esto, Toru es una herramienta para marcar a los esclavos, lo usas para declarar su propiedad. Ella se bajó su camisa, vamos Natsu-san, márcame, dije, oye, eso para nosotros tiene más de un sentido, tontita. Ella se dio cuenta de lo que dije, sonrojándose se subió su camisa. Kana, mira, Toru-sama, un unicornio, vi que eran unos estuches. Toru, creo que el unicornio se alegraría si supiera esto. Kobayashi, pensó, una parte de mí quiere preguntar y la otra no. Estuvimos comprando varias cosas por algunas horas, fuimos a pagar, señor, muchas gracias, salimos de la tienda. Kobayashi, ya tenemos casi todo. Toru, a la siguiente parada, nosotros sí, y nos fuimos a una tienda de mochilas. Toru, tiene que ser aquí, dije, es el único sitio por aquí que vende mochilas. Toru, lo entiendo, pero no me gusta, no puedo sino recordar. Kobayashi, bueno, vamos solo los tres. Toru, esperen, entramos yendo a la zona de mochilas, dije. Kana, ¿cuál te gusta? Agarro una mochila de color rojo. Kana, esta, dije, bien, agarre una mochila de color azul. Comenzamos a caminar. Toru, ya lo suponía. Kana, veo por qué escogiste el que ha absorbido sangre humana. Kana, ajá, pensé esa era tu razón. Llegamos al mostrador. Chicas, son 76.000 yenes, dije, pues que rompimos. Toru, está bien, dije, sí, tranquila, saque mi billetera, disculpe, pagaré con tarjeta. Chica, claro, muchas gracias. Vi a Kana que estaba dejando un llavero, pensé, así que quieres eso. Ellas comenzaron a caminar, agarré el llavero comprándolo, saliendo alcanzando a las demás, fuimos a comprar nuestros uniformes. Señor, bienvenidos. Toru, Kobayashi-san, Kana se enfadaras y entramos a sitios así. Kobayashi, es la tienda de la escuela, no tenemos opción. Toru, es un complot, dije, eres persistente. Kana estaba viendo los zapatos, agarré un par, dije, este es el de la escuela. Toru, todos parecen iguales, dije, está bien, todos deberían usar lo mismo. Toru, ¿por qué? Dije, para reducir las diferencias, hombres, mujeres, japoneses o extranjeros, todos son iguales, es importante. Toru, ¿qué pasa si eres diferente? Kobayashi, a veces te eliminan, puede que no sea así para los dragones, pero a los humanos no les gustan las diferencias. Toru, qué tontería, dije, estoy de acuerdo, Kobayashi, yo también, pero la gente se asusta de las cosas que son diferentes. Toru, creo que lo entiendo. Kana, me jaló el pantalón, la vi, dije, lo siento, no era mi intención, gracias por preocuparte, acariciando su cabeza. Luego en el atardecer estábamos volviendo a casa caminando, dije, Kana, tienes ganas de ir a la escuela. Kana, sí. Ella agarró mi mano, sonreí, dije, muy bien, nos prepararemos para mañana, alzando mi mano con la de Kana. Toru, Natsu-san, no es justo, dame la mano a mí también, dije, sí sí. Kobayashi, no es justo. Ella saltó abrazándome, yo iré en tu espalda, dije, jeje, está bien. Luego de unos minutos llegamos a casa, estaba leyendo un manga. Kana, Natsu, mira, mira, la vi que tenía puesto su mochila, dije, oh, luces muy bien, sí, muy tierna y linda, algo sonrojado. Kobayashi, ¿a qué viene esos halagos? Dije, quién sabe. Kana, Toru-sama, mira, mira, Toru, Kana, déjame eso, susurrando. Ella le prestó la mochila. Toru, Natsu-san, mira, ¿qué opinas? Dije, son demasiados fetiches juntos. Luego de una hora, Toru al final no se quitó la mochila en todo el día, tiene que tener muchas ganas, dije, tanto como para ir tan lejos, sonreímos. Bueno, aún sigue siendo una pequeña dragona. Ella comenzó a girar en la cama. Kana, qué fastidio, lanzando la mochila al suelo, dije, vaya. Al día siguiente vi que Kana estaba escribiendo, dije, ¿qué hace Kana? Toru practica su escritura, me acerqué a ella, dije, ¿crees que te acordarás? Vi que estaba escribiendo de uno de mis mangas sexy, me quedé pálido, le agarré el hombro, ella me vio. Dije, jeje, olvídate de esto por ahora. Kana, está bien, agarre el manga. Kobayashi, cariño, debes ser más cuidadoso. Golpeándome la cabeza me salió un chichón, dije, lo siento. Hasta aquí este capítulo.